Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en ¿Quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador? Te saluda Jason Galvez acá con las tradicionales imágenes de nuestro dron para que usted tenga otra perspectiva de cómo es esta propiedad que estamos promocionando a la venta acá en el departamento de Usulután. Y para comenzar, amigos, vamos a darles a conocer las dimensiones de esta propiedad que las voy a ilustrar en este momento. Así que ahí están viendo que son 20 de frente por 27 metros de fondo y que tiene, por supuesto, algunos árboles frutales que usted los puede conservar. Para ello, también vamos a darle un breve recorrido por el entorno de lo que es esta propiedad en venta y cómo está ya de colonizado o construidas muchas propiedades al contorno, o mejor dicho, desarrollado la zona. Y para eso también vamos a darle una perspectiva de dónde está ubicada la propiedad con dirección al centro del casco urbano de la ciudad de Usulután. Recuerde, puede llamar a los números que están apareciendo en pantalla y el precio es negociable. Usted puede ofertar y, por supuesto, enviar a su familiar o a su amigo de confianza para que vaya a ver directamente la propiedad a tratar. Y don Milo Salverón estará ahí atendiéndole para mostrarle la propiedad, ya que él reside en la zona y cualquier cosa que usted desee, ahí va a estar a la mano. Bueno, luego de darles esta información, vamos a dirigirnos en dirección hacia el centro de la ciudad de Usulután y vuelvo a frizar la imagen para que usted no me pierda de ubicación la casa, así que, o la, mejor dicho, la propiedad. Ahí está la propiedad en venta. En consecuencia, tenemos 2 kilómetros de distancia aproximadamente de la propiedad en venta hasta la alcaldía municipal de Usulután. Ahí podemos apreciar la ciudad de Usulután y vamos a hacer un poco el dron hacia el norte para que usted pueda ver la referencia de la entrada principal y, por supuesto, que esto está al sur poniente de la ciudad de Usulután. Allí podemos ver todo el entorno del sur poniente de Usulután para que usted tenga una referencia. Hay canchas de fútbol, de básquetbol, hospital, cementerio. También hay otros servicios que usted puede tener a la mano. Ahí puede ver la zona verde que ya lo ilustramos en el video anterior. Y acá les estoy dando a conocer la entrada de Usulután. Esto queda justo antes de llegar al cementerio. Esos puntitos blancos que usted ve casi al centro de su pantalla es el Cementerio General de San Salvador. Y ahí están las flechas indicando hacia dónde es San Miguel y hacia dónde es San Salvador para que usted no se me pierda. Y acá tenemos una vista panorámica del casco urbano de la ciudad de Usulután, una ciudad muy grande, una ciudad que ofrece todos los servicios que usted necesite: hospitales, clínicas, escuelas, alcaldía, servicios de agua potable, energía eléctrica, internet, mercado, supermercado, de todo usted puede encontrar en esta ciudad. La temperatura de Usulután es un poco calurosa. Para aquellos que quieran saber las condiciones del clima, déjenme decirles que esto se asemeja bastante a la ciudad de San Miguel. Acá estamos justo a la entrada de la colonia para que usted tenga una referencia. Hoy lo estamos haciendo con el dron. Aquí estamos
observando también la calle que va hacia San Salvador para que usted tenga una idea del sentido y poder ubicarlo mejor. Luego que usted ya tiene identificado los sentidos, estamos viendo la entrada de norte hacia el sur. Así que ahí tenemos la entrada que nos va a llevar hacia el terreno en venta. Está cerca de un principal hospital de Usulután y detrás de este hospital también tenemos un centro escolar y posteriormente al centro escolar tenemos un parque y algunas canchas de fútbol y de básquet que están disponibles para la comunidad. Recuerden que está en proyecto la pavimentación de la calle. Por si al caso usted piensa comprar, usted sabe que la plusvalía va a aumentar si la calle se mejora. Así que ahí usted tiene una idea cómo está depoblado la zona y esto le va a ayudar estas tomas de referencia para que usted tenga una idea. Son técnicamente dos lotes que son para mí bastante grandes en una sola propiedad. Recuerde, $50,000 negociable y ya está enmurallado y cuenta con los servicios de agua, energía eléctrica y aguas negras, que es bastante importante que tenga la propiedad aguas negras. Así que amigos, aquí estamos llegando de regreso a la propiedad. Hoy vamos a dar las tomas a una baja altura para que usted tenga una referencia. Ahí tenemos la calle de acceso. Como usted puede ver, tiene tope, que eso le da una mayor privacidad a la zona de donde usted puede habitar o invertir acá en el departamento de Usulután. Si quieres promocionar tu casa, tu rancho, tu terreno, me puedes contactar al +503-7116-8220. Así que este terreno, amigos, no hay mucho que mostrarles porque simplemente es la construcción de los cuatro muros perimetrales y por supuesto el área que se está vendiendo. Si usted ya tiene una idea de cuánto hay invertido en el muro, usted puede sumar lo que vale una construcción de un muro más lo que pueda costar este terreno y usted darle una oferta a don Milo Salmerón llamándole al número +503-7234-8214. Ahí estamos viendo ya algunas tomas con nuestro dron para que usted tenga una idea de cómo están las condiciones del muro perimetral. Soy Jason Gálvez, acá en Quién Compra, Quién Vende y Quién Renta en El Salvador. A un costado tenemos los árboles de lo que es mango y unos que van a aparecer allí que son otros frutales que están a disposición del nuevo dueño. Así que ya con estas imágenes me voy despidiendo. Hay una pequeña construcción como ustedes lo vieron en el video anterior, pero esa técnicamente no se está tomando en cuenta a la hora de vender esta propiedad. Ahí puede ver con más detalles cómo está el muro perimetral. Y con esto me voy despidiendo y nos vemos en una nueva oportunidad de invertir acá en El Salvador a través de Quién Compra, Quién Vende y Quién Renta en El Salvador.